Telarunpo está en el mar. Ah, bueno, pues nos toca probar a teleportarnos. Desean de suerte. Vamos a ver. Intervención divina. Vale, estamos en... Bien, estamos en... En el último lugar donde esperaba estar, justo donde quería. Keep moving. Fantástico. No me lo creo. Keep moving. Vale. Esto quería telar. Así que... Vamos prestos hacia allí. La verdad, no esperaba que funcionase, esperaba que me volviera a enviar al quinto cuerno. La última vez que utilizamos este conjuro nos llevó al Drum y estábamos más lejos del Drum que del lugar donde habíamos utilizado el conjuro. Y bueno, espero que el plan vaya bien. Y espero que la chica se deja llevar en barco, porque si no va a ser un follón. Three blessings, sir. Vale, vamos a ver. Telmora. What do you want, Outlander? Vamos a ver si va a Tel Arun, perfecto. Bien, vamos al mercado de esclavos. Estos son solo esclavos, por lo que veo. Morak Barmuna, estos son todo orcos. Uf, me pone muy nervioso estar cerca de tantos orcos. Ajá. Por aquí no veo ni con la tienda. Vamos a ver. Vale, tenemos que hablar con Sabine Imaim. Que me dice. Vale. Sabine Imaim es una maestra esclavista al fin del mercado de esclavos de Tel Arun. La parte noroeste del pueblo, y es donde la encontrarás. Vale. Noroeste, esto es donde estoy. Ajá. Vale. Yendo a la costa de Azura. Acabo de salir del pueblo. Fantástico. Vale. Vale, está aquí. Hola. Bienvenido, Tervalius, a la feria del mercado de esclavos, donde encontrarás los mejores esclavos de Waterfell. Soy Sabine Imaim y sé que tenemos el esclavo para ti. ¿Estás buscando esclavos caseros normales, Tervalius, o estás buscando eso especial? Algo especial. ¿Necesitas un esclavo que haga pasar por una dama del Vani de Alta Cuna? Por la dulce alma, que Somuzo Zanabat y sus astutos
Que se monte Zanabat y sus famosos planes. Esos son tus planes. Tengo la esclava que quieres. Zalura Lebru, una bonita chica de Amer. Pero antes debes conseguir una camisa exquisita, una falda exquisita y unos zapatos exquisitos para vestirla. Voy a conseguir esas ropas exquisitas y tráelas y entonces discutiremos el precio por ella. Bien. ¿Dónde puedes conseguir ropas exquisitas? En Tel Mora. El Egnan, la ropera, tiene algunas cosas muy buenas. Mira las ropas, ve las ropas que llevo, camisa exquisita, falda exquisita, zapatos exquisitos, lo compré todo en su tienda. Quizás deberías intentar allí cuando tengas las ropas exquisitas, puedo hablar de ese algo especial que estás buscando. Dale. Is there something I can do for you? Vale. Bueno, vamos a Tel Mora. Tampoco pasa nada. Nuestro de camino. Ya sabemos dónde tenemos que ir, o sea que no pasa nada. Tenemos dinero más que suficiente para comprar esas cosas. Vamos a Tel Mora. Is there something I can do for you, Outlander? Bueno, es posible, pero lo más probable es que no. I really can't help you, stranger. ¿Cómo se llamaba el mercader? Sammy Manin, dice una cosita exquisita. Vale. Vamos a buscar una ropera. Too much trouble. Must be going now. Parece que nos subirá el líder pensamiento. Herrero. La ropera. Hola. ¿Estás aquí para deshacerte de la... Acechador Corplus? Le vamos a tapar los que le salía, pero nadie quiere arriesgarse a pillar la enfermedad, pero está cerca de él. Normalmente el maestro Irion se ocuparía de él, pero ha estado muy ocupado últimamente. ¿Estás diciendo que estás preparado para afrontar el reto? ¡Eh, lo estoy! ¿Cómo no? ¡Excelente, por él! Pero ten cuidado. Vale. Hola. Son unos zombies muy bien hechos para ser de este juego, ¿no? Por cierto. Esto sería muy vil. Muy vil. Pero... tengo una apertura de 70. Lástima. Otro día será. Ah, mi amigo, te veo, ¿cómo puedo servirte? Acechador Corplus. Gracias por deshacerte del acechador Corplus del Valius. Obviamente, por eso es una gran habilidad. Vale. Vamos a comerciar. Ostras, si tiene objetos mágicos. Oh, y hay un anillo de verdad. De ocultación. Es interesante, pero no es exactamente lo que estaba buscando. De hecho, creo que no tiene lo que estaba buscando. Zapatos normales. Pantalones normales. Camisa común. Bah. No es nada lo que estoy buscando. Anillo de máscara de sombra. Es que tiene muy buena pinta. Bueno, da igual. Eres un ladrón porque me has robado el corazón. Qué cosa más bonita que me acaba de decir esta mujer. I really can't help you, stranger. Es
está lleno de Bosmers, creo que son elfos de elfos del bosque. Este es un apotecario, este es un herrero. A ver, tenemos aquí mercader, torre inferior, torre superior, casa de nona, casa de Liet. Debe haber otra parte del pueblo. Por aquí. Vale. Make it quick, Outlander. A ver. Casa de Kirsty. Eso tiene pinta de ropero. Sí, lo que está buscando. Hola. Telmon es una ciudad torre Telvani. Telvani, somos bastante amigables con los extranjeros que saben lo que tienen a su alrededor. ¿Cómo puedo ayudarte? Pues evidentemente camisa, falda y zapatos, creo que era. Camisa, falda y zapatos. Correcto. Pues una camisa exquisita. Una falda exquisita. Y unos zapatos exquisitos que deben andar por aquí. Si no recuerdo mal. Esto debe estar aquí. Sí. Vale. Vamos a intentar reducir el precio. Muy bien, pues ya está. Vamos a volver a Tel al-Drum. Que para no tener que ir visitando a los Nules Telvanni, nos estamos recorriendo la mitad de las ciudades. Bueno. Y lo próximo creo que será ir a Telvos, o sea que... Y la verdad es que es muy duro tener que hacer esto. No me siento muy bien teniendo que vender una pobre muchacha para que sea hábilmente follada por un anciano. Pero bueno. Bien mirado, va a ser Ascarn, o sea que tampoco pasa nada. Va a ser jefa de tribu. Va a ser mujer del jefe de tribu. Ah. Vale, vamos a ver. Busco algo especial. Bien, estas ropas son perfectas. Quédatelas. Se las darás a ella cuando la hayas comprado. Pero necesito un poco más de tiempo para distraer a Falura Lieblu. Para que haga las funciones de una dama telvani de alta cunas. Sé justo lo que necesitamos. Vete y consigue una botella de perfume de almizcle insertos telvani. Prueba con Bildren, Arlet, el apotecario aquí en Aldum, o yo el de la apotecaria de Telmora. Eso hará a Falula Leru completamente irresistible. Vete, deprisa. Vale, vamos a buscar el apotecario. Y no me lo podría haber dicho antes. No, no. Imposible que me lo dijeran antes. Me tienen aquí dando vueltas como una peonza. Bueno. Hola, Bilden. Creo que no nos han presentado extranjeros. Soy Bilden Arrelet. ¿Cómo puedo ayudarte? Pues cayendo y dejándome comprarte. Ah, me dicen insectos del bani. Vale. Esto es lo que quería. Vamos a coger uno. Muy bien. Ya está. ¿Llevo demasiada carga? ¿Cómo que llevo demasiada carga? How are you? Vale, vamos a vender... algo. Los rubis. Dale. Los diamantes. Una esmeralda, otra esmeralda. Y creo que sobrepasamos el dinero que tiene. Vale.
Alguien nos silba. Lo cual suele ser mala señal. Son cambiantes. How can I help you? Estrenos Julius. No puedo creer haber visto en el foscuro cuando tengo donde no son tus órganos. ¿Puedo ayudarte? No me interesa, vale. Se parecía a aquellos cosechs. Un buen tipo. Un poco pervertido, pero... ¿Y ahora? Vale, ¿para qué? No me acordaba por dónde era. A ver, Sabil. Algo especial. ¿Tienes el 1500 del Benix? Excelente. No, no me lo des. Se los darás a ella cuando lo hayas comprado. Has dejado que te dé mi precio por este sobrevivido espécimen, diestramente entrenado para desempeñar su papel en una pequeña... en tu pequeña treta. Estoy encantado de aceptar de ti la modesta suma de 1200 drakes. Ladrona. Solo te ofrezco este precio especial por mi amistad con su muza al avatar. ¿Aceptas 1100 drakes? Bien, como me gustas, aceptaré 1100 drakes. Gracias por tu compra y vuelve pronto. Ahora, aquí tienes la llave de la jaula. Le he quitado a las esposas de esclavo. Cuando estés preparado, debes hablar con Falura Lepru. Dale los regalos, las ropas exquisitas y la mezcla de insectos del bane. Y explicarle que ha de seguirte hasta el campamento de cena para conocer a su futuro esposo. Descansa causado. Vale, como no me fío, voy a guardar. Hola, mira, te hemos abierto la puerta. Hola, Falura. Me gustaría casarme contigo. Soy otro Danvers, pero una Milú baja la mirada hasta el suelo esperando que te hables. Hola, sí será. Falura Lebru del refugio velotiano, hija de Andrano Lebru, Lord de Telebru. Encantada de conocerte, ¿ves? Sabril y Marín me han enseñado bien. Yo seré una dama telvana y alta cuna y nadie notará la diferencia, igual que una dama. Lo admito, estoy un poco ansiosa por lo de casarme con un Aslander, y más con un jefe Aslander. Pero cualquier cosa es mejor que ser un esclavo, y soy muy dura y lista. Tengo la determinación de tomar la mejor de mis oportunidades, pero Sabine y Main dijo que querías darme algo, algunos regalos. ¡Oh, Sera! Estas ropas son divinas, ¡qué perfume! Solo los más ricos pueden permitirse esto. Haré todo lo que pueda para complacerte a ti y a mi nuevo señor. Eso es, mi cortés lord y futuro esposo. Vamos, estoy tan excitada que no puedo esperar. Vamos a viajar juntos al campamento Zainab para conocer a este Lord Zainab. Vale. ¿Estás preparado ahora para acompañarte al campamento Zainab? Sí, por favor, acompáñame. Por supuesto. Muy Intervalius, ahora tú y yo vamos a viajar juntos. Cuando lleguemos al Yur de Ascani y del campamento Zainab, hablaremos más sobre mi nuevo prometido. Pobrecilla. Vamos a hacernos la foto. Uf, es un poco tenebroso eso de que encontrarme a los PNJs mirándome directamente. Sí. Ven. No te encantes, ven para acá. Tenemos que elegir con cuidado el dónde queremos ir. Estamos en una isla y lo más cercano es Vos, así que no hay mucho donde elegir. Así que nos va a tocar viajar hasta que nos encontremos con Telvos. Vamos a ver... Vale. La chica se ha espabilado. Vamos a ver, viaje a Vos. Vale. No es por el precio de uno. No está tan mal. Vamos a grabar por si hay accidentes. Y creo que ya podemos...
irnos en dirección sur. Creo que llegaremos sin demasiados incidentes. Os espero. ¡Oh! Nos llegan de dos en dos. Bueno. ¡Hola! You will suffer greatly. A intentar que no nos la maten. ¿Estás herida? Vale, no parece que esté herida. Espero que no le esté mucho, al menos.